Hola amigos de Creadores Digitales, en esta ocasión vamos a ver cómo se hace un tapete de corcho para sustituir el que ya teníamos de hule de nuestra tornamesa que venía de fábrica. He estado viendo en internet y una de las mejores formas que dicen es simplemente comprar una placa de corcho y hacerle el corte. Aquí nuestra experiencia de cómo se hizo y cómo llegamos a eso. Yo soy Lon Ramos y esto es Creadores Digitales, vamos a verlo. Aquí en este caso son 25.2, entre 2 serían 12.6. Aquí nuestra herramienta de corte tiene centímetros, entonces lo ponemos en 12.5 porque tiene solamente centímetros y medio centímetros. Tenemos el corcho, que es un corcho de 4 milímetros, lo encontramos ya así las hojas ya de este tamaño, aunque también hay rollos más grandes. Espera, déjame ver aquí, 12, 13, aquí. 13. 13, ahí. Primero marcamos el centro. Y ahí la sostenemos y luego le damos vuelta a la herramienta de corte, que es esta de acá. ¡Ay, corto bien chido! Y se supone que ya queda. Regresa a la onda. Ándale. Pues ya lo retiramos y quedó muy bien. Bueno, este era el tapete que traía mi tornamesa de hule, pero ya se está haciendo algo viejo. Y quería también probar un tapete nuevo. He leído mucho que en internet que recomiendan usar corcho. Conseguimos estos corchos de 4 milímetros y ya hicimos el corte. Lo medimos con el mismo diámetro, un poquito más, un poquito menos, y ya hicimos también el saque del centro. Entonces ahora lo vamos a poner en su lugar. Entonces aquí en la tornamesa hay que... De hecho se coloca el... Primero voy a colocar el... Es como un amortiguadorcillo que lleva un empaque. Se centra el corcho y ya se puede colocar el eje de la tornamesa y este es el acabado que tiene. Ok, entonces así se ve ya la tornamesa y el disco ya descansa aquí y lo gira bastante bien. Bueno, ahorita le di en automático, pero al parecer funciona sin ningún problema. Bueno amigos, así es como hicimos este corte de tapete y así es como queda funcionando. Si ustedes quieren un corte similar y o quieren una medida específica, nosotros podemos apoyarlos. Abajo les dejo el link de el producto en Mercado Libre en México por si quieren que les apoyemos con eso. Entonces mándenme un mensajito, pónganse de acuerdo conmigo y les mandamos un recorte para su tornamesa para el tamaño justo. Que estén muy bien, yo soy Leon Ramos, denle like, suscríbanse, esto es Creadores Digitales y esténse pendientes porque vienen otros videos por ahí. Hasta la próxima, creadores.